Sufrieron con ellos, disfrutaron, rieron, lloraron. Soñaron despiertos con la roja y por fin, 7 meses después, los jugadores número 12 de la selección española, los aficionados, han podido tocar de cerca ese triunfo. La Copa del Mundo de Fútbol ha hecho parada en Arroyo de la Encomienda con un éxito sin precedentes. Más de 7.000 personas han querido fotografiarse junto al trofeo que los chicos dorados se trajeron de Sudáfrica. En la mente de todos, un deseo común: la ilusión por repetir algún día. La verdad es que es un gran orgullo para nosotros, para todos los arroyanos, que la Copa del Mundo esté en nuestro municipio. Yo espero que no sea la única, que en los próximos años, aunque yo es probable que ya no sea alcalde, que sea otra persona alcalde, pero que sí que pase por aquí, que siga pasando por aquí la Copa del Mundo, quiere decir que será la segunda que gane España, ¿no? Hemos disfrutado mucho en el verano hasta que la conseguimos ganar y es la primera vez. Y no sabemos si será la última. Pues una emoción muy grande porque es una cosa que se, a lo mejor lo vivimos una vez en la vida y bueno, y es muy bonito y digno de estar, la verdad, de hacerte una foto con ello.